El loco saluda a sus hermanos, a sus hermanos locos de Radio Colifata y Radio Nicosia, y les da la bienvenida a la colina. También yo, como vosotros, siento que la locura es una es una atormentada forma de vida, un estado de lucidez, un gran sueño del que nos cuesta despertar o del que despertamos mientras todos los demás siguen dormidos. La locura es sufrir y hacer sufrir sin saber por qué. Es un estado de alerta de la conciencia. Es como, como un funambulista andando sobre la cuerda floja. También yo, como a vosotros, siento que la locura no existe. Existe gente que sueña despierta. Alejandro. Buenos días. Eh, estamos transmitiendo para Colifata TV, eh, Jesús. Hay dos preguntas que me interesa mucho hacerte, te hago una, después mi compañero de Radio Nicosia te pregunta y después si puedo te hago la segunda, que me interesa saber tu respuesta. Eh, ¿No pensás que la ley punible no, no es igual para todos? En, en el ámbito penal no sé, pero por ejemplo cuando se, se, se castiga a un supuesto loco, por ejemplo, yo leí en la revista Interview un titular que una persona por golpear a un policía se la pasó 30 años en un manicomio. Mientras hay otros que hacen cosas peores como rocer con nafta y cosas muy horrendas, que yo soy muy sensible a eso, que no están ni dos horas en la comisaría. ¿No pensás que muchas veces la justicia en cualquier país del mundo toma de punto, como se diría en el colegio, a alguien porque a otro se descargan con uno, porque otro tiene más protección, o porque a otro no se lo puede encarcelar o meter en un manicomio y a otro por algo más leve se divierten, yo quizás hay mucha paranoia en mi pregunta pero no pensás que es desigual la, el castigo para ciertos locos como mm. el ejemplo que te puse mm. hay mucha mucha injusticia yo siento que eh, que un beso en el rostro de, de lo que llaman ellos un loco vale más que 20 valiums, ¿no? Y pienso que eh, el mundo mm, de la psiquiatría unas veces eh, va, siempre está a la deriva, unas veces en el dolor y otras veces en el placer, porque las cosas van mejor. Y observo que cada país tiene su estilo distinto. Aquí hubo un movimiento eh, iniciado por los... Eh, por los uh, uh, manicomios, por los hospitales psiquiátricos en, en Italia, que creo que es de los lugares más avanzados, ¿verdad? Eh, que le llamaron a ese movimiento Salta la Tapia, es decir, que los locos a la calle, a vivir en medio de la familia, en medio de su gente, en medio de tal... ¿no? Eso tuvo mucha contestación, es decir, que van de un sitio para otro, ¿no? Pero yo siempre que me siento ante un, un micrófono, mis primeros oyentes son, o mis primeros espectadores siempre son. Uh, ya sabes que el programa se llama El Loco de la Colina, eh, son los que sufren, uh, los, los que sufren, los que tienen dolor. Esos son mis primeros oyentes. Yo he tenido, yo he estado, ese mundo siempre me interesó porque lo que más me conmueve es el sufrimiento de un hombre. ¿no? Una de la, la enfermedad que más me conmueve es, de, es la depresión, cuando se apagan todas las luces internas, cuando uno no sabe exactamente qué es lo que le pasa. ¿no? Eh, pasé por ello, no? Y, y salí. Eh, por eso pregunto si se cura o no se cura. ¿no? Yo creo que cuando uno se cae al suelo lo mejor es levantarse con la ayuda del suelo. ¿no? a mí eh, yo soy hago televisión pero soy un enamorado de la radio porque la radio me parece más, más individual, más creativa, más imaginativa, más soñadora. hay más tiempo para hablar con los seres humanos. Eh, tú sugieres cosas y el oyente la completa mentalmente, le pone su escenario. Eh, la radio para mí es apasionante y por eso creo que tanto Radio Colifata como, como su hija o hermana en España, en Barcelona, Radio Nicosia, están haciendo una labor extraordinaria, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. 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 Vale. Que te den la cinta.